Era Fiorella Ramírez, porque ya están a pocos minutos de llegar los cuatro heridos de gravedad producto de un incendio forestal ocurrido en Apurímac. Todos los detalles con Fiorella. Fiorella, te escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Andrea, directo, en directo. En realidad, aún nos mantenemos a la espera de que estas cuatro personas sean trasladadas a la ciudad de Lima desde la región Apurímac. Lo que nos han confirmado es que al menos dos de ellos ya se encuentran en la región Ayacucho, porque han hecho una escala desde Abancay, Cusco y Ayacucho. Al menos dos de ellos ya se encuentran en la región Ayacucho. Sin embargo, los otros dos pacientes todavía permanecen en Abancay, donde todavía están a la espera de que puedan, ser atendidos por el personal médico y ser evaluados para fin de determinar si pueden o no realizar este viaje debido a la complejidad de su estado de salud. Recordemos que ellos han sido afectados por este incendio forestal que se está registrando en la región Apurímac. Ahora, el vuelo inicialmente estaba programado alrededor de las 4 de la tarde, sin embargo, según lo que han confirmado fuentes de la Fuerza Aérea del Perú, es que este vuelo, si es que se llega a confirmar que las otras dos personas estarían aptas para viajar, pues podrían llegar entre las 6:30 y 7 de la noche aproximadamente, es lo que hasta ahora se ha confirmado. Y es que el retraso se debe justamente al estado de salud de estas dos personas. Ahora, ya se han identificado al menos a dos de ellas que se encuentran en la región Ayacucho. Estamos hablando de Conán González Merino, de 21 años, y Martín Rivas Merino, de 61 años, a la espera de que finalmente puedan realizar este viaje a través del avión modelo Esparta C-27J, que estaría llegando en horas de la tarde. En tanto, nosotros nos mantenemos a la expectativa. Recordemos que este incendio que se viene registrando en la región Apurímac ha dejado como saldo 2 fallecidos, 4 desaparecidos y 11 heridos. Entre ellos, esas 4 personas de gravedad, y por lo tanto se está todavía atendiendo este incendio forestal que se registra exactamente en el distrito de Ayguayo, en la provincia Aymaraes, en la región Apurímac. Directo, en directo, RPP Noticias. Fiorella, importantes precisiones que haces con respecto a este traslado, que en realidad está en la expectativa debido a la complejidad de la gravedad, además de estos heridos, ¿no? Que son 4 en realidad, pero que por ser tan grave la situación de salud de 2 de ellos, al parecer solo 2 lograrían llegar a ser atendidos a Lima. Con respecto a ellos, ¿se sabe quiénes eran? De repente, ¿vivían cerca a estos lugares donde se está pues originando justamente este incendio forestal, o eran parte de personas que quisieron ayudar para poder aplacar un poco las llamas? ¿Qué se sabe al respecto de ellos? En relación a lo que consultas, no nos han precisado si es que ellos estaban intentando ayudar a controlar esta emergencia, pero sí aparentemente tendrían un vínculo familiar estas dos personas. Ellos ya están a la espera de que puedan ser trasladados a Lima. Aún no se ha confirmado aquí en la ciudad a qué hospital serían trasladados. Lo que sí hemos podido observar es que una ambulancia del SAMU ya se encuentra lista aquí, porque como habíamos mencionado, a las 4 de la tarde se esperaba la llegada de estos 4 pacientes, pero que debido a la complejidad en cuanto al estado de salud de 12 de ellos, todavía se está esperando. ¿Y se espera también de repente en el grupo aéreo número 8 la llegada de algunas autoridades? No se ha confirmado ello aún, Andrea. Todavía nos mantienen a la expectativa, en realidad, incluso si es que finalmente los 4 van a poder ser trasladados. Bien, muchas gracias, Fiorella Ramírez, por la información. Entonces, son 4 las personas que van a tener que ser trasladadas hasta Lima luego de resultar heridas de gravedad por este incendio forestal ocurrido en Apurímac. Aproximadamente 6:30 a 7 de la noche calculan que estarían llegando hasta la capital para ser recibidos en lo que va a ser, ¿no?, el hospital de complejidades, ¿no?, según su estado. Y ahora les comentaba